part dels treballadors i per part dels professionals. Aquí hi ha diversos topòdics, el primer és molt bo, va fer el company Nyoño, que és un company de Madrid, que parla de les contradiccions del sistema metge, de la medicina que és com més negoci informatiu, vamos, se carrega la, una mica el concepte de la medicina. Sí. Llavors, el segon capítol parla de les privatitzacions que han fet a Madrid, que han copiat d'aquí, han copiat de Catalunya, perquè aquí són paladins, dels anys 80. Són paladins de la privatització. I explica totes les experiències, les contradiccions de la Marea Blanca, i tot el que se pretén que la Marea Blanca de Madrid com si fos el meu amàs, i la Marea Blanca de Madrid que no sé el més, no sé el més. Llavors, Ramon, que som, per exemple, de molts anys, fundadors del CASC, que ja estava a Girona amb els independents, jo estava aquí amb els lligats, és un home que ja està jubilat i té esta sort. Ha seguit temps com un moviment de tot l'estimulat de Catalunya, que després està documentat de totes les mangoneos, robos, espòlies, corrupteles i tot el que ha estat molt d'acord. És el seu capítol, que va tenir algun matís, igual a la qüestió de la independència, això, però ho explicarà. Després hi ha l'altre capítol, que és Andalusia, que és una revista clínica. És una revista clínica d'Andalusia que s'està replicant a l'Aragó, que està replicant a Navarra, que està replicant a Fora, que està replicant a l'Aragó. I el País Basc és el puesto que estava millor, però ara, seguidament, també ja ho estan preparant. A l'última reunió que vam tindre de la RAS, a Saragossa, amb els mateixos companys del Basc, els companys bascos m'ho van dir. El que passa és que com no fem ells, són més intel·ligents que els corrotges de convergència d'aquí, doncs ho saben fer millor i no tan dur. No tan dur, però tenen preparat perquè el dia que vulguem, doncs, passarà com ho fer així. Això és el de Ramon. Veu de la rebel·lió Bellvins. A mi això és un tema molt important, la rebel·lió Bellvins, perquè va ser una simbiosi entre treballadors i usuaris que van aconseguir paralitzar la planta, o sigui, que no es despegés una planta a base de la coordinació i d'un model de control, no? De control entre usuaris i treballadors. Després de Bellvins ve un anàlisi de França, que França, encara que vostè sembli l'hòstia, França està ben privatitzat aquí. A França, tota l'atenció primària està privatitzada. Tenien un ambulatori, tenien l'últim metge, la gent va, dona un paper, i el metge que va a la Seguretat Social, o sigui, els metges no com a autònoms. O sigui, quan ma filla fa una substitució d'un metge de família, ella cobra per acte, i el metge no cobra. Cobra per acte, això. Llavors, aquí la lluita se va erradicar perquè volien, els hospitals comarcals volien reduir-los, i que la gent hagués d'anar als grans capitals, amb la qual cosa saben desprotegir tota la població rural i de poble de Girons. Després d'això hi ha el que pareix que el que de Grècia, no? Després hi ha l'experiència de Petrolona, que això alguns de vosaltres vol estar aquí, que ho va explicar una gent de Grècia que va vindre el 2015, o el 2016, no? Sí, el 2016. I després, i l'últim, és com influeix en la salut, en moments de crisi, l'aplicar un sistema a un altre. Aquí parla de la crisi d'Islàndia, a Islàndia no van fer el sistema neoliberal i no va passar res. I inclús de països del sud-est asiàtic, parlen de Malàcia, que Malàcia no van poder aplicar el sistema neoliberal, i les coses van anar molt millor. I llavors ja parla de Grècia, de tota l'evolució de Grècia i com ha anat estar. I jo ja no vull fotre de rotllo, perquè com ve ser, parlen els companys. Per això ningú, per un punt de milòpia. Gràcies, Lluís Bello.
surge como una oportunidad de escribir lo que ha ocurrido en el Estado español entre 2010 y 2016, porque previamente ya habíamos sacado uno que se titulaba Por nuestra salud entre interrogación, en el que había un capítulo sobre Cataluña que escribió Ramón Serra en aquel momento, había otro capítulo sobre lo que estaba pasando en Madrid, otro sobre lo que estaba pasando en el País Valenciano y varios capítulos sobre lo que estaba pasando en Gran Bretaña. Entonces, entendíamos que con todos estos movimientos que ha habido entre 2010 y 2016 era conveniente sacar un libro que reflejase un poco el punto de vista de la coordinadora nuestra, que tiene gente en todo el Estado, porque no tiene nada que ver con lo que ha llegado a los medios. Es absolutamente diferente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros partimos ahí un artículo inicial, que es el que firmo yo, que me ha ayudado a la gente a hacerlo, donde analizamos un poco la evolución del sistema sanitario. Nosotros tenemos claro que los sistemas sanitarios de atención universal solo existen en Europa Occidental, en el resto del mundo nunca han existido. Y eso realmente no existe porque haya habido unas luchas obreras para conseguir un sistema sanitario, ¿no? O sea, hay una serie de factores que hicieron que a partir de 1945 se creasen sistemas nacionales de salud en Europa Occidental, y los factores son variados, pero lo principal fue las necesidades del capitalismo de mantener obreros sanos porque éramos el centro de la producción, ¿no? También había otros factores, como que se salía de una Segunda Guerra Mundial, que había millones de, o cientos de miles de personas amputadas, etcétera, y eso era un problema, entonces tenían que dar salidas. Pero la principal razón para que se creen los sistemas nacionales de salud es que ellos necesitan mano de obra barata y sana, que pueda trabajar y tal, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque eso responde a un momento histórico, y no es que lo digamos nosotros, sino que hay otros autores que ya en aquellos años lo dijeron, ¿no? ¿Por qué empieza el desmantelamiento en los años 90 en Europa de los sistemas de salud? Pues porque llega un momento en que la centralidad de la producción se deja de estar en Europa, y entonces, como ya se ha visto, absolutamente todo se produce en el sudeste asiático y otros sitios, pues lógicamente el capitalismo no necesita gastarse dinero en mantener sistemas sanitarios universales. Lo que hace es un mecanismo de deterioro para forzar a que las clases medias hagan un seguro de salud. Hoy venía en el país los datos de seguros privados del 2015, ha subido un 33% a Madrid, un 28% en Cataluña, o sea, hay sitios donde casi una tercera parte de la población ya se ha hecho un seguro privado, porque como el sistema público lo están desmantelando, la gente está despedida, la gente se hace seguros privados, ¿no? Entonces, hay un proceso en el cual no es que vaya a desaparecer el sistema sanitario, sino que lo que van a hacer es ir creando un sistema de beneficencia como el que conocieron nuestros abuelos, como nuestros padres. Y van a forzar a que la parte de la población que pueda pagarse el seguro privado, pues haga un seguro privado, y los demás nos quedaremos con la población trabajadora, la población excluida sin trabajo, se quedará con un sistema de beneficencia y tal. Entonces, en todo este proceso hay como varias fases. Hay una fase de mercantilización y hay una fase de privatización pura y dura. ¿Qué es lo que privatizan? Privatizan las partes rentables del sistema. No van a privatizar una unidad de quemados, eso no es rentable. Y no van a privatizar una UBI, privatizan. Primero empiezan por lo que más salidas económicas tiene, que son los laboratorios, los servicios, el diagnóstico por la imagen, los pacientes rentables. No es lo mismo un abuelo hipertenso con 90 años, diabético, que una persona joven a la que hay que operar de la rodilla. O sea, hay cirugía blanda rentable y hay cosas que no son rentables, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado de recoger un poco en el libro son las luchas que ha habido en diferentes puntos de Europa en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, tocamos un poco el tema de Francia, el tema de Francia. El tema de Francia es simplemente una coordinadora de usuarios, surgió de un sector que pega con la zona de Alsacia, el BIR, y esta gente, pues fundamentalmente la gente que lo inició era gente del ámbito anarquista, la gente que creó la coordinadora nacional francesa en defensa de los hospitales de proximidad. Luego lo que pasa es que es una coordinadora transversal a la que se fueron uniendo comités locales, son usuarios, no son trabajadores de la sanidad, y lo que tratan es de defender luchar contra los cierres de los hospitales. Ellos tienen ahí una especie de hospitales comarcales de 90, 100 camas, 120, que son los que dan atención en las zonas rurales de Francia. Y en la política francesa, tanto del Partido Socialista como de los conservadores, es fusionar, cerrarlos y dejarles el hospital más cercano a 80 o 90 kilómetros. Entonces, esta gente tuvo éxito en las primeras movilizaciones, ocuparon un viaducto, salen con los tractores, cortan las calles, las autovías o lo que pueden, y han conseguido varias victorias de impedir el cierre de hospitales comarcales, que son hospitales de primer nivel, vamos. Entonces, esta coordinadora es fuerte, tiene cerca de 50 comités en Francia,
y se organiza con asambleas locales y luego tienen una coordinación a nivel nacional que hacen una reunión al año o reuniones al año y tal. Ponemos ese ejemplo, eso sería un ejemplo de lucha en defensa de los servicios que nosotros llamamos estatales. Nosotros entendemos que una cosa son los servicios estatales, otra cosa los públicos. Los públicos serían cuando tuviéramos posibilidades de meter el hocico y de poder gestionar los centros. No tenemos, o sea, pero también entendemos que entre la privatización y los servicios estatales son de los peligrosos los servicios estatales porque la bibliografía médica demuestra que cuando eres atendido en un hospital con ánimo de lucro, que serían los privados, la mortalidad se dispara en 9% en recién nacidos, un 8% en crónicos y un 10% en adultos. Eso respecto a los que llamaríamos estatales, que no tienen ánimo de lucro detrás, etc. ¿No? Entonces, entendemos que los servicios estatales son menos malos que los privados, pero no son públicos, porque públicos serían si fueran gestionados por nosotros y por los propios trabajadores. ¿No? Recogemos las luchas de Cataluña, que explicará Ramón. Recogemos la lucha de Madrid, que fue la Marea Blanca de Madrid, que fue un inmenso fiasco. En el capítulo de Madrid lo titulamos La privatización de la sanidad no goza de buena salud, por desgracia, porque nosotros empezamos en el año 2004 a luchar cuando supimos que el modelo de Madrid iban a aplicar el modelo británico, que es cerrar hospitales públicos, cerrar hospitales privados con una concesión a 30 años. ¿No? Entonces nosotros entre el 2004 y el 2012 conseguimos tener movilizaciones muy fuertes de 30.000 personas cada tres meses contra la construcción de estos nuevos hospitales. Lógicamente el 95% de la población que salía de la calle eran usuarios, las patas blancas no estaban. Entonces hubo tres planes, los dos primeros, en el primero nos abrimos 8 hospitales privados, en el segundo nos abrimos otros 4 ya de modelo Alfira, en el cual ni los médicos son del sector público, ya os contaré un poco cómo funciona. Y en el 2012, cuando ya estaban abiertos 12 hospitales privados, un macro laboratorio para 1 millón de personas es de Quirón Rey de Salud, de los de Fresenius. Habían roto las 11 áreas y habían creado un mercado sanitario entre 6 millones de personas para que el flujo de pacientes rentables pudiera moverse por todo Madrid, etc. En el 2012 surge la Marea Blanca y salen los médicos a la calle porque dicen que la sanidad no se vende, se defiende. Claro, pero ¿sale cuando le...? Les dije, pues vamos a ver, esto ya están los hospitales privatizados, ¿dónde estabais? Claro. Es que nos vinieron a ver, ¿no? Estábamos en los quirófanos, muy ocupados y tal, ¿no? O sea, ¿qué es lo que había ocurrido? Que el tercer plan que mete la Consejería de Sanidad de Madrid ya toca aspectos fundamentales del sector médico. Uno de los puntos era reducir los jefes de servicio de 600 a 300, que van a dejar la mitad de jefes de servicio. El otro punto era que se acababan las peonadas, que son las operaciones por la tarde. Eso pueden ser unos 2.000 euros al mes para la gente que trabaja que hace esas operaciones de tarde. Y había algún punto más. Eso fue lo que hizo que saltaron. Saltaron, montaron el tema y tal, hicieron una huelga de 15 días, la huelga no consiguió paralizar el tema porque desgraciadamente tenemos que ser conscientes que las huelgas de servicios públicos, yo no digo que no haya que hacerlas, digo que realmente al capitalismo hace un poco daño. Una cosa es que tú pares al metro o pares los transportes, otra cosa es que pares un hospital, que se genere más lista de espera. Le da igual porque va a ir luego a la privada. Vale, o sea, tenemos que plantearnos esas cosas. Yo no sé cuáles son las salidas, pero hay aspectos donde haces daño al capital y aspectos donde haces daño. Una vez que se perdió la huelga, pues ellos ya trataron de negociar con la consejería y para que veáis lo que hay detrás del tema, sacaron una carta que mandaron a la consejería, que la han quitado de su página web, pero la tenemos nosotros en la nuestra, donde ellos les decían ya que si les daban la gestión clínica en los hospitales, que ellos desactivaban el conflicto. Tenemos la carta que está colgada en la página web y no nos lo denunciaron. Entonces lo que venían a decir era que les dejaran gestionar a ellos el dinero de los hospitales y que entonces el conflicto se paralizaba automáticamente y tal, ¿no? Eso siguió para adelante, al final ha habido sentencia del Constitucional, el Constitucional lo que dice que es que el proceso de privatización que inició Madrid es perfecto. No la privatización que ya estaba, sino los pasos que querían dar después, que era en 6 hospitales mixtos, que solamente los médicos eran públicos, y esto ya era por 30 años, querían pasarlos ya al modelo de CIRA, que es que los médicos fueran el modelo privado directamente. Lo que dice la sentencia constitucional es que eso es perfectamente legal en base a la ley de medicina. Es una cosa que ya sabíamos, no había que llegar al modelo final. Mientras exista esa ley, existe el lucro de sanidad. Entonces, bueno, ahí hubo sus más y sus menos, fue un tema que nosotros siempre decimos, cuando los medios os saquen, malo, porque si los medios te dan difusión, o sea, nosotros durante 8 años sacando 30.000, 40.000 personas a la calle y no salíamos en ningún sitio.
Y en el momento que surge la marea blanca, en los medios del Opus, en los de la COPE, en los del PSOE, la SER, todo era marea blanca, información por todas las partes. Esta gente no hacía una convocatoria de manifestación con carteles, se lo hacía la prensa. Tú ponías el telediario y te decían ya que lo tenías que ir. O sea, es una cosa que eso hay que tener cuidado, porque si los medios que están en manos de quien están te difunden, es que no les problema o lo que sea. Y tal, ¿no? Entonces, bueno, lo que se demostró con el tema de la marea blanca en Madrid, que ha dado lugar a otras mareas blancas en otros puntos del Estado, es que era que el PP de Madrid había chocado, era un choque de trenes entre su propia gente, porque en la pancarta de cabecera veías agentes de servicio que son del Partido Popular o incluso más a la derecha, y agarrabas una pancarta diciendo la sanidad no se vende, se defiende y tal. Entonces no entendías absolutamente nada, o sea, entendías todo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque fue un montaje mediático. Esa gente ahora son diputados de Podemos, ya se han colocado y tal, ¿no? La mayoría de los cabecillas de la película, tanto a nivel autonómico como a nivel municipal. Y el proceso de privatización de la sanidad de Madrid desgraciadamente siguió. No se rescató ninguno de los 11 hospitales, eso ellos no lo querían. De hecho, en la primera reunión que hay en el hospital de Vallecas, que nosotros ahí tenemos mucha fuerza, entramos y había representantes de las asambleas de los 30 hospitales de Madrid, y según entramos dijeron que Gas Madrid no puede entrar porque generáis división, porque vosotros exigís la derogación de la 1597 y la derogación de la 1597 divide. Y nos expulsaron de la reunión cuando nosotros llevábamos 8 años siendo los primeros de la lucha. Claro, la gente que estaba ahí sentada, que venía como representantes de los hospitales de Madrid, eran conocemos de los de comisiones, del CSIC, del SASE, del sindicato médico, o sea, cubiertos como asamblea de su hospital y tal, ¿no? Entonces, eso acabó y el proceso de privatización ha seguido, y ahí ya la marea blanca no se movilizó. O sea, privatizaron el banco de sangre, no les importó, privatizaron la lavandería central de mejorada que tiene 500 trabajadores, no les importó, privatizaron la limpieza hospitalaria, no les molestó. Nosotros vamos a ver, cuando nos reunimos con ellos nos llegaron a decir, es que los médicos sabemos que si privatizan a los celadores no hay ningún problema, somos unos vagos. Y les decíamos, hombre, hay médicos vagos y celadores vagos, hay todo, ¿no? Pues esa es la visión como que tenían ellos, ¿no? Entonces, bueno, no voy a insistir más en el tema de Madrid. Tocamos el tema de Andalucía, que es muy importante, porque el tema de Andalucía no es privatizar realmente, es una cosa que ha hecho civilinamente, lo han hecho el PSOE y que también en estos años, y es ir transformando los servicios y los centros de atención primaria en unidades de gestión. Los trabajadores siguen siendo estatutarios, como funcionarios, pero se les dota de un presupuesto virtual y reciben un dinero si reducen el gasto que pueden reducir los profesionales. Fundamentalmente en sanidad, quien reduce el gasto es el que tiene un problema con el médico, ¿no? Entonces, los incentivos están estipulados y van de 7.000 euros al año a 15.000 euros al año y van ligados a la reducción del gasto en farmacia, en pruebas diagnósticas, en derivaciones al especialista, o en cobertura de las bajas laborales o de las ausencias. O sea, cuando hay una baja de un médico, generalmente se cubren entre ellos, porque saben que si se cubren entre ellos, una parte de eso va a sus incentivos, y es preferible para ellos eso que contratar a otro médico. Entonces, es una espiral, llevan 12 años, eso lo que ha dado lugar, me comentaba el otro día un compañero médico de allí, de Córdoba, que está hasta la médula, o sea, todo el mundo tiene introducido a la gestión clínica, que es un método empresarial, que lo tienen asumido, lo tienen introducido, y todo el mundo dice, yo veo las peleas entre los servicios porque si hay un paciente que tiene dos patologías, mi jefe intenta colocárselo al servicio de enfrente para que le compute el gasto al servicio de enfrente y no al nuestro. O sea, hay una pelea por quitarte al paciente de en medio y todo esto, ¿no? Ese sistema es muy perverso porque introduce mecanismos de mercado en la práctica clínica, con lo cual se pierde la confianza que puede tener el paciente con el médico y tal. Eso está funcionando en la Junta de Andalucía, lo están extendiendo por Castilla y León, lo quieren meter también en Osakidecha, en el País Vasco. Es un poquito como las EVAs de aquí, de Cataluña, pero con funcionarios. O sea, no se maneja dinero realmente como las EVAs, que sí lo manejan, pero manejas un presupuesto virtual. Y tú sabes que si reduces el gasto, vas a tener 15.000 euros al año, o 7.000, 8.000 o 9.000, lo que sea. Claro, eso es mucha pasta y se funciona así, ¿no? Luego, tocamos el tema de Grecia, porque creemos que es importante, sabemos que no estamos al nivel de Grecia, pero en Grecia lo que ocurrió fue que fundamentalmente a partir del segundo memorándum, del segundo ajuste, se aprueba una ley que establece que toda aquella persona que lleve más de un año en el paro pierde el derecho a la asistencia sanitaria y solamente tiene derecho a la asistencia de urgencia de hospital. La atención primaria en crónico desaparece, si eres diabético se te empata la insulina, etc. Entonces esto, el
sistema se derrumba, el Estado abandona esas obligaciones y quedan cerca de 2.800.000 griegos sin asistencia sanitaria. Y los propios trabajadores se organizan y crean consultorios sociales de solidaridad. Hay como unos 40. Muchos ponen que son autogestionados. Hay una parte que está financiada por Syriza y hay otros que están más ligados al mundo autónomo, al mundo libertario, y son auténticamente autogestionados. Entonces, le hemos dado la voz al consultorio autogestionado de Tesalónica, que acaba de abrir otra fábrica ocupada de Biomé, que hay una fábrica junto al aeropuerto que lleva 3 años ocupada y autogestionada por los trabajadores, y al consultorio de Picpa Petralona, que es el que empezó. Y son como centros de como CAP, que funcionan 3 tardes a la semana. No tienen nada que envidiar a un CAP de aquí, porque han conseguido material y han conseguido todo. La relación es más horizontal. Nosotros hemos visto consultas y el médico se tira como 20 minutos con el paciente, se negocia con el paciente, se le explica el proceso de la enfermedad, se le dice los pros y los contras de la medicación, y el paciente de alguna forma elige más que aquí, que llegas y 2 minutos tarde con una receta de mejor de la mano. Entonces es un proceso más. Están gestionados por la asamblea de cada barrio, con los profesionales que trabajan de forma comunitaria. Y luego hay unidas lo que llaman ellos farmacias populares, que son farmacias donde ellos recogen medicamentos para dar a toda la gente que no tiene acceso a los medicamentos, les surten de la medicación y tal. Bueno, ese es un ejemplo interesante para que sepamos que si esto quiebra, los trabajadores podemos tomar en nuestras manos hasta la asistencia sanitaria. No es ninguna locura, porque ellos lo llevan haciendo 4 o 5 años en decir y funciona. Y no pudimos conseguir que los compañeros del hospital de Kilkis escribieran un artículo, pero tenemos un vídeo en la página web de CAS, que está traducido al castellano, que fue una experiencia interesante que hubo hace 4 años en Macedonia, en el norte, un hospital le redujeron el presupuesto a una cuarta parte y los trabajadores se sublevaron, echaron a los gerentes y durante, creo que fueron casi 2 meses, el hospital funcionó con asambleas diarias donde los propios trabajadores gestionaban el hospital y no cobraban el copago de 5 euros que se paga en Grecia por acceder al hospital. Y durante 2 meses demostraron que un hospital pequeño de 100 camas puede funcionar de forma autogestionada por los trabajadores. Hasta que ya el ministerio y los sindicatos marxistas entraron y se trasladó forzosamente a los cabecillas de la revuelta, los trasladaron al hospital de Salónica y a otros sitios, el hospital de Mediterráneo. Pero bueno, es una experiencia de que se podría hacer, ¿no? Y luego también, por cambiar un poco el tema, queríamos hablar de salud. ¿Por qué? Porque la sanidad es solo una parte del tema de la salud. Desde el año 74 se sabe, a través de un informe que hizo un viceministro canadiense, que era de Londres, que lo que puede el sistema sanitario reducir la mortalidad solo es un 11%. O sea, lo que los médicos pueden hacer por nosotros para reducir la mortalidad es un 11%. El resto era un 43%, era debido a lo que ellos llaman los estilos de vida, que no son estilos de vida, son condiciones, porque estilo suena a que tú eliges fumar o eliges hacer una conducta de riesgo. Y los estilos de vida, mal llamados así, dependen de la clase social. O sea, fuma más la gente de clase baja, es más obesa la gente de clase baja, tiene más mortalidad cardíaca la gente de clase baja, etcétera, etcétera. Entonces, en aquel momento, las condiciones de vida determinaban el 43% de la mortalidad. Perdón, el 19% de la mortalidad. Y el medio ambiente, no, perdón, los estilos de vida determinaban el 43% y el medio ambiente el 19%. O sea, entre el medio ambiente, véase contaminación, que en Tarragona tenéis mucho de eso, como Madrid, y los estilos de vida, se determinaba el 65% de la mortalidad. Curiosamente, a estos dos sectores se les dedicaban 1,5 euros, 1,5 dólares cada uno. Y el sistema sanitario, que solo puede reducir un 11% de la mortalidad, se llevaba el 90% del gasto. Entonces, este es el primer informe que hay en el año 74, donde se dice que estamos haciendo las cosas al revés, que estamos dedicando el dinero a mantener un sistema que es un monstruo, pero que no estamos actuando sobre las causas de la enfermedad, que ya no son la tuberculosis ni las enfermedades infecciosas, ya son otras, ¿no? Entonces ya en el año 79 en Estados Unidos se demuestra, el gobierno americano reconoce que el 50% de la mortalidad de Estados Unidos se debe a los estilos de vida, y la Unión Europea en el año 2010 ya dice que 3 de cada 4 muertes se deben a los estilos de vida y al medio ambiente, que son factores sobre los que podríamos actuar no con botas blancas, sino con movilización política, ¿no? Y luego os voy a dar un ejemplo. Entonces bueno, ya en los años 60, recogemos 4 autores o 5 que nos parecen importantes. Ivanovich, que es el primero que empieza a decir ojo con el sistema sanitario, que tiene unos límites y que cuando se traspasan puede ser contraproductivo. Un médico italiano que era Berlinguer, que es muy sagaz y llega a decir los sindicatos obreros en Europa han llegado a un pacto con el capital y a cambio de tener asistencia sanitaria han llegado al acuerdo de no incidir sobre las causas de la enfermedad.
sociedad y aceptar que están ahí y que vamos a jugar contra ellas. Foucault dice lo mismo, en el año 75 Foucault, el francés, hace una charla en Brasil y dice el sistema sanitario de Europa se ha ido, se está derivando en una auténtica locura y estamos todavía a tiempo de reformarlo. Esto lo dice en el año 75 Foucault, que no tenía nada que ver con la sanidad, pero que se dio cuenta. Y luego ya hay gente como Sola y Skrabanek, un poco posteriores, Sola era un sociólogo americano, que yo lo utilizo siempre mucho porque él explica lo que hacemos en el sistema sanitario. Y él pone un ejemplo, dice, el sistema sanitario es, y pone la metáfora, dice, yo estoy al lado de un río descansando un día de verano y oigo un grito, y es alguien que se está ahogando. Entonces me tiro al río, nado, saco a la persona, la llevo fuera, le doy respiración artificial y la recupero. Y cuando se está recuperando, oigo otro grito de otra persona que se está ahogando. Vuelvo a tirar al río, saco a esa persona, le doy respiración artificial y se tira así toda la tarde sacando aguas del río. Y dice, estoy tan ocupado sacando gente que se ahoga del río que no tengo tiempo de subir arriba a ver quién los está empujando. Pues eso es un poco lo que hacemos en el sistema sanitario, estamos en eso y tal, ¿no? Entonces, hacemos un poco una crítica a lo que ha ocurrido en los últimos, sobre todo a partir del año 80, con los sistemas sanitarios, que son sistemas que hay que defender, pero que tenemos que ver que han cogido una dirección que quizás no sea la correcta, ¿no? Por ejemplo, el tema de la medicalización. La medicina ha ocupado aspectos que no le corresponden. Hoy día se medicaliza el parto, el embarazo, la vejez, la infancia, la maternidad, todo. O sea, absolutamente todo puede tener un fármaco para tratarlo. Cuando son problemas sociales, la mayor parte, o estados sociales de la vida. Envejeces porque te haces viejo y no necesariamente quieres de calidad, ¿no? Luego hablamos de que se crean, es una cosa ya sabida, de que se crean enfermedades que son falsas, se crea la enfermedad del colesterol, que no existe, se crean enfermedades de salud mental, el manual de diagnóstico de salud mental que lo dirigen los Yankees ha duplicado en 30 años el número de enfermedades mentales, ¿no? O sea, es una auténtica locura, por así decirlo. Y ponemos un ejemplo, los neurólogos australianos inventan una enfermedad que se llama trastorno del déficit motivacional. Lo establecen como el estar mucho tiempo tirado en el sofá de tu casa sin hacer nada, no sé qué, no sé cuál. Y deciden que hay un medicamento para tratarlo, lo publican en British Medical Journal y que la prueba para demostrarlo es una tomografía con positrones. Y se quedan tan anchos. Y es una enfermedad que están tratando, ¿no? Que yo siempre pongo ejemplo, mi abuelo lo llamaba galvana. Era galvana, o sea, que hacía mucho calor y no querías hacer otra cosa, ¿no? Bueno, se han modificado artificialmente los rangos. Los rangos de la hipertensión arterial y la diabetes han ido bajando en los últimos años de forma artificial. ¿Por qué digo de forma artificial? Porque todos los estudios y ensayos clínicos que se han hecho por entidades no financiadas por farmaindustria, por farmacia, que llamamos nosotros, demuestran que la modificación de los rangos de hipertensión que bajaron de 16 a 10 a 14 a 9 no han provocado una reducción de la mortalidad cardíaca. Con lo cual, no había que reducirlo porque no hay ganancias en esperanza de vida. En la diabetes igual, han ido bajando y cada vez que bajaban los rangos de la diabetes o de la hipertensión, 15 millones de americanos pasaban de la noche a la mañana a la categoría de enfermos y ya tenían que medicarse para mayor gloria de farmacia y tal, ¿no? Pero no contentos con eso, se inventaron las preenfermedades y ahora ya tenemos prediabéticos en consulta y prehipertensos en consulta. Que ya la Asociación de Cardiología dice que esta gente también tiene que tomar de forma preventiva fármacos, ¿vale? Cuando Laporte, que es catalán y que es muy cerca y es de las personas más lúcida de farmacología de todo el Estado, dice que la tercera causa de muerte en el Estado español es el consumo inadecuado de fármacos. La primera es las cardíacas, la segunda el cáncer, y la tercera el consumo de medicamentos que no habría que tomar. ¿Vale? O sea, es muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, hablamos también de que hay que tener cuidado, porque a partir, lo que está demostrado es que a partir de 25.000 euros de renta media de un país, que sería el caso de Grecia, aunque el país tenga una renta media del doble, como es el caso de Estados Unidos, los indicadores de salud ya no mejoran. O sea, llega un momento, el crecimiento en indicadores, la mejora en mortalidad infantil, en esperanza de vida no avanza. ¿Por qué? Porque ya no depende del dinero, depende de la desigualdad interna, depende de factores sociales, no depende de renta media, ni de lo que gastes en sanidad, porque Estados Unidos gasta 8.000 euros, creo, 7.000 al año por habitante, y Grecia gasta 1.200, y la mortalidad infantil de Grecia es inferior a la de Estados Unidos. O sea que no más dinero es más salud, sino todo lo contrario. Llegado a un punto determinado, gastar más dinero en salud no asegura que haya más salud, sino que lo que asegura es que los que están detrás se quedan con más dinero y los accionistas se hacen más ricos. Ponemos el ejemplo también de las mamografías. O sea, yo sé que esto a mucha gente no le gusta, pero ya está estudiando.
estudiado. Y después de 15 años de hacer mamografías de forma indiscriminada en toda Europa y en América, se sabe que las mamografías no han logrado reducir la tasa de mortalidad por cáncer de mama. Sí descubren los cánceres antes, pero la mortalidad se sitúa exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque cada vez para 1000 mamografías que se hagan durante 10 años a 1000 mujeres, entre 50 y 200 son falsos positivos, que son mujeres que sin tener un cáncer de mama se le dice que tiene un cáncer de mama. Se le biopsia y ya se la pone en el estado de ansiedad. Aparte de eso, entre 2 y 10 de estas que no tienen cáncer, se las trata como un cáncer y se las extirpa un pecho. Y se la da quimioterapia y radioterapia. Pero es que hay 40 de cada 1000 falsos negativos, que son mujeres que tienen un cáncer y la mamografía no lo ve. ¿Vale? Entonces, bueno, esto, solo hay un país que se ha situado en cabeza, Suiza ha dicho, ya no hay más mamografías de forma indiscriminada. Podrán hacerse mamografías a mujeres que tengan antecedentes familiares, pero esto de hacer, como en Madrid, 600.000 cartas a 600.000 mujeres todos los años para que se hagan mamografías, Suiza ya no lo hace, porque se demuestra que no baja la mortalidad. Para que lo entendáis, que es complicado, porque no es más fácil. Lo que sí consiguen las mamografías es, si en 10 años haces 1000 mamografías cada año a 1000 mujeres, consigues que en vez de morirse 5, se mueran 4. Ganas una persona que no se muere. Pero estás metiendo a 10 personas que has tratado como lesiones de cáncer, que no son cáncer y que las estás machacando, y encima estás clasificando como cáncer de mama a lo que se llaman cánceres in situ, que son cánceres adormecidos, que no hay que tocarlos porque nunca se van a desarrollar en la vida. Y ellos los clasifican como y actúan contra ellos, y es posible que se activen y tal. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que es lo que nosotros llamamos el sobreconsumo sanitario. No por hacerte más pruebas, sino por hacer más cosas, ganas más, ¿no? Todo esto se dio sobre todo a partir de 2004 con el escándalo del BIOS. El BIOS fue un medicamento, un antiinflamatorio que se vendía en Estados Unidos, que provocó 140.000 muertos. 140.000, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que se demostró en ese momento? Que desde el año 80... las farmacéuticas estaban falsificando los ensayos clínicos. ¿Vale? Entonces, a partir de ese año, el 2004, se empieza a ser un poco más riguroso con los ensayos clínicos, y lo que se descubre es que muchos ensayos clínicos que se habían hecho, que decían que si te tomabas esto bajaba la mortalidad cardíaca, o si tomabas esto tal, esos estudios los intentan repetir y no sale el mismo resultado. Y claro, la ciencia es una cosa que si tú haces un experimento aquí, tiene que salir mañana también allí. Entonces lo que se demostró es que habían sesgado todos los estudios y habían falsificado los resultados. Claro. Entonces, ha salido gente muy valiente como Ioannidis o Gotch, que son dos investigadores, que demuestran que entre el 30 y el 50% de las investigaciones son poco fiables en sanidad, que entre el 10 y el 25% de los estudios no pueden ser reproducidos, con lo cual eran falsos, o que el 40% de las recomendaciones médicas, de las cosas que hacen los médicos, son desechadas en un plazo de 10 años porque se demuestra que no eran científicas. Incluso se hace un estudio con 150 cosas que los médicos hacen habitualmente, 150 actos médicos, y se demuestra que desde que se sabe que no eran científicas, o que eran peores que la acción clínica que sustituyó, o que hacen daño al paciente, hasta que se quitan y se dejan de hacer, pasan 10 años. O sea, se meten y hasta que se dejan de hacer, que es lo que llaman revocaciones médicas, pasan 10 años y se siguen haciendo, cuando ya se sabe que son nocivas para los pacientes, ¿no? Hoy día, el 85% de los ensayos clínicos están financiados por farmacia, no son públicos, hemos perdido el control sobre la investigación pública, y lo que demuestran estos investigadores es que cuando un ensayo lo financia una farmacéutica, hay 5 veces más posibilidades de que salga favorable a sus intereses que si ese ensayo lo hiciera la Universidad de Madrid. Lo que están diciendo es que parte de lo que ellos llaman ciencia no es ciencia, sino que es mentira. Y bueno, para ir acabando, también el tema de los recursos. Estamos luchando muchas veces contra los recortes, las batalladas, tal, vale. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. O sea, hay datos que demuestran, o sea, tenemos que recuperar cosas, pero el consumir más no es mejor. O sea, hay datos que demuestran que a partir de estudios hechos en España, cuando hay 2 dermatólogos por 100.000 habitantes, la tasa de melanoma está ahí. Si tú metes 4 dermatólogos por 100.000 habitantes, o 5, o sea, si incrementas más de 2, la tasa de melanoma se mantiene estable, no desciende. Con lo cual, como que hay unos límites a partir de los cuales no podemos hacer más. Se puede hacer más de otra forma, pero eso ya es un trabajo político.
Yo no sé si aquí de Tarragona hay algo, pero lo que hablábamos del tema de la prevención. O sea, la prevención es un tema que es peligroso, no se quiere hacer, porque si tú haces promoción de la salud colectiva o prevención, vas a estar chocando sobre los intereses del capital. Y, por ejemplo, para la salud sería mucho mejor cerrar las petroquímicas o las fábricas que están contaminando, que ya hay un estudio, pero vamos a dejar un resumen, del Carlos III de Madrid, donde demuestra que la gente se está muriendo a chorros en las poblaciones que están situadas a entre 5 y 10 kilómetros de industrias contaminantes. He hecho un estudio sobre 120 industrias de todo el Estado español. Y las tasas de mortalidad se disparan. Y esto lo sabe el Ministerio de Sanidad, lo saben los ayuntamientos, lo sabe todo Dios. Y esto sí que sería medicina preventiva. Que tenemos una industria contaminante que está provocando que los cánceres de pleura pasen de 100, que son los que hay por cada 100.000 habitantes donde no hay industria, a 180, donde hay una industria, cerremos esa industria. Eso es medicina preventiva. Y eso no se está haciendo porque eso choca con los poderes. Bueno, nada más, que me lo lleva mucho. Y es un poco de lo que trata el libro, queremos tocar de esos temas. Y ahora, Ramón, que os cuente más bien el tema de Cataluña, que yo ahí estoy perdido. Sí, bueno, de todas maneras se le veu perquè com és ja tan de material, jo crec que el que ha explicat ell és molt interessant perquè són coses, diguem, moltes de les quals, diguem, no sabem i no s'estan tractant, no? El de Catalunya ho coneixem bastant tots, no? Llavors jo el que faig, o sigui, us explico una mica de tot el que parlo i algunes idees concretes, i després ampliem amb el debat el que més us interessi. O sigui, aviam, jo amb això faig una introducció en el meu capítol, diguem, faig una introducció explicant, aviam, el per què, diguem, quan fa 7 anys vaig fer el capítol a Poc Nostra Salut, diguem, vaig explicar el model català que, diguem, va ser molt agradable fer-ho perquè vaig comprovar que la gent no tenia ni idea de com funciona el model català. O sigui, va ser útil per gent de Catalunya i per gent de la resta d'Espanya, que vull dir que quan els parles dels nostres consorcis, dels nostres, diguem, què és això? Què és això? Diríem, vaja, no. Però la gent d'aquí de Catalunya és que tampoc sabia, diguem, què és públic i què és privat, perquè sempre hem sentit que si és en pressupost públic, això és públic, malgrat que hi hagi o l'església, o una empresa privada, o un gerent d'un consorci que vol cobrar més simplement, diguem, que estiguin pel mig quan no tindrien per què estar, no? Diríem, clar, jo vaig destapar bastant tot això, de manera que em va venir a consultar gent que segurament coneixeu, no? Per exemple, com el Pano del Cafè amb Llet, diguem que va començar a fer de periodista, diríem, en aquell temps, amb el Cafè amb Llet, es va enfrontar amb els primers problemes i no entenia res, i vam quedar, li vaig explicar, i ostres, diguem, vaig veure, i després hem fet moltes coses conjuntament, no? Hem fet, diguem, molts articles, estudis, etc., i descobriments de corrupció, no? No sé si coneixeu també la Clara Valverde, que ha treballat molt durant tot aquest temps el tema de la fibromiàlgia i els síndromes de sensibilitat central en general, que abans no se sentia parlar i ara se sap que és una malaltia maleïda, d'alguna manera, diguem, que no la volen tractar, no? I ella ha estat en un grup, diguem, que han insistit molt. Doncs va ser una altra de les persones, diguem, que no entenia i que li va agradar. Clar, quan te trobes que fas un servei, diguem, escrivint una cosa, dius, ostres, i tant que tinc ganes de repetir i d'actualitzar, no? Bé, total, que ara el que faig és actualitzar tot això sobre la base aquella, explicant una mínima part del model que vaig descriure, i no era un solitari, sinó perquè havia tingut contacte amb molta gent que ho havia descobert, que havia fet tesis doctorals sobre el tema, etc.
Doncs, bueno, diríem una actualització de tot això. Aviam, en el tema del model sanitari català, diguem, les dades que ens donen, diguem, els estudis i tal, diguem, el que fan és despistar. Despistar, per exemple, l'IDIS, que no sé si sabeu què és, l'Institut de... Diguem, és la patronal de les privades de tota Espanya, on hi ha també les patronals, algunes de les patronals catalanes, no? Que anualment fa un rànquing, diguem, amb l'evolució de la sanitat privada. Llavors, aquests, per exemple, et parlen de que hi ha 32 entitats, 32 centros privados con concierto a Catalunya. Jo dic, això què és? No? Diguem, quins són aquests 32 centros privados con concierto? Llavors, em vaig dedicar a fer diguem, agafar els 67 centres, hospitals, no sempre són hospitals, perquè per exemple l'ICO només hi consta com a tal, diguem, l'ICO de Tarragona i l'ICO de Xicalda, per exemple. No, però l'IDI no surt aquí, diguem, no surt com aquests centres. És igual, diríem, dels 67 que surten a la xarxa d'aguts del Siscat, aviam, jo vaig veure, diguem, perquè els tinc tots a la pàgina web, perquè és fàcil veure, diríem, mirant un per un, de què són cada un, no? 31 són propietat, això és com tenim la sanitat, la xarxa d'aguts catalana ara. 32 són propietat 100% pública. 31, diguem, del 67. 15 són de la Generalitat, però només 8 són plenament... regeixen per la... O sigui, són en gestió administrativa, els de l'ICS, els 8 hospitals de l'ICS, la resta, empreses públiques, que són 100% de la Generalitat. 7 d'administracions locals, majoritàriament ajuntaments, tal com està ara, i 9 combinats, 9 que són meitat i meitat, o com majoria de la Generalitat, com majoria de la Generalitat en general. 18 tenen un component majoritàriament públic, 6 d'Ajuntaments, 7 de la Generalitat i 5 amb la suma d'endues. Entre ells hi ha un empat, que curiosament hi ha un empat entre component privat i component públic, sigui de l'Ajuntament o de la Generalitat o de la suma dels dos. I curiosament mai hi ha problemes. Diguem, per exemple, em refereixo a la Fundació de l'Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet, diríem, té entre l'Ajuntament i la Generalitat sumant la mitja el 50% i la Fundació Privada, diríem, és l'altre 50%. Curiosament no hi ha problemes mai entre ells. Per què? Doncs perquè l'administració mira per la privada, sense fet que no hi hagi, conflicte d'interessos entre una cosa i l'altra, vol dir que cedeix la Generalitat als interessos privats, però els privats no cedeixen mai. En 5, el component públic és minoritari, i 10, només 10, són de propietat i gestió privada. Això també ho poso en part, perquè si diguéssim, anem a desprivatitzar la sanitat, i ara que et digui, ostres, impossible, perquè mira, tal, els que haurem de pagar no sé què, no sé quantos, diguem, no, aviam, només hi ha 10 que són estrictament privats, i a més no tenim per què pagar-los res, perquè ve que totes les obres que han fet sempre, tot ho han fet sempre amb pressupost de la Generalitat. O sigui que sense el pressupost de la Generalitat s'enfonsen. O sigui, aviam, també ho poso per animar a dir, diguem, si decidim fer 100% pública la xarxa, no és tan complicat de fer, doncs, ho podem fer. D'aquests 10 de gestió privada, 4 són religiosos, 2 de caràcter mutual, 2 fundacions i dos mercantils, que són la Clínica Girona i la Clínica Ponent, de Lleida. Estan controladíssims, diríem. Llavors, clar, quan l'IDIS, aquesta institució que us he dit, parla de 32 centres privats,
a quina combinació es refereix. Deuen ser els que estan afiliats, diríem, a les entitats patronals, diguem, però ells es qualifiquen de privats, però són semipúblics també. També coses que ens expliquen que s'han de posar en qüestió. A Catalunya és la comunitat que té menys nombre de funcionaris. I t'ho diuen en el cas de la sanitat, diguem, aviam, primer, els estatutaris, però no és estatutari, no és funcionari. Et diuen funcionari com per insultar, no? Perquè primer han degradat la paraula funcionari i han dit que els funcionaris són uns buròcrates i uns vagos, I després els estatutaris es diuen funcionaris. I que dins estatista. Sí, bueno. Però això què vol dir? Diguem, vol dir que no computen els de la xarxa concertada, per exemple, que en les altres comunitats autònomes són també funcionaris, entre cometes. Llavors, què passa? Que amb aquestes dades, doncs els catalanistes, diríem, de dretes, et diuen que els catalans són molt eficients i necessiten menys funcionaris. Entens? Mentida, també. Mentida, també. Els catalans són com tothom, I això l'únic que demostra és que l'administració catalana tendeix a laboralitzar personal i a reduir el nombre, el concepte d'empleats públics. Clar, jo el que proposo al final de tot això és que ja està bé de X i no X de funcionaris, d'estatutaris i de laborals, i aquí hem de crear, i el nou model sanitari català el que requereix és una categoria de treballadors i treballadores públics, tots en les mateixes condicions laborals. Perquè clar, ara ens trobem, i comentava amb Antonio també, diríem que les aliances entre hospitals, en principi per si, no tenen per què ser dolentes. Són dolentes, entre altres coses, perquè barregen personal. A fer la mateixa feina posen personal a fer personal de diferents condicions laborals. Llavors creen conflicte. En comptes, diríem, de, per exemple, reduir caps, tal i qual, no? Reduir caps de servei, que és el que haurien de fer, no? Bueno, en fi, amb tot això explico, diguem, com van anar els últims dies de la Marina Geli, el govern dels millors, després, i el dels mateixos, que digui després, diguem, segons els dos governs, on va estar el Boi Ruiz, que ja... què va fer, bueno, tots ho sabem, ja no cal que ho repeteixi, diguem, bé especificat, diguem, els conceptes que va retallar, etc. No? Però hi també ve una crítica forta als que anomeno energúmens de l'independentisme de dretes, que neguen que hi hagi, que hagués hagut, que hi hagi hagut llistes d'espera que s'han augmentat i que neguen la privatització. Bueno, són coses evidentíssimes, no? Diríem, clar, amb això, diríem, no anem enlloc, en negatives d'aquestes. Diríem, o sigui, són evidències més que claríssimes. Llavors parlo del sentit de les retallades i dic que una, un objectiu bàsic, és destrossar l'ICS, no? Per exemple, l'Institut Català de la Salut, diríem, fa molt... Clar que et diuen, l'ICS, diguem, no pot funcionar perquè és molt gran. Però jo aquí els dic, escolta, més gran és Catalunya, també la voleu trencar, diríem, entens? Diguem, són absurds, et donen raonaments molt absurds. Com abans et deien, diguem que l'ICO es va crear perquè quan rescatar ells el Duran i el Reinals, que és l'hospital oncològic, que és nou allà, diríem, deien que és perquè tenien molta experiència. Digue, escolta, aquí sempre s'ha fet tot, a Catalunya, diguem, el Clínic, Sant Pau, Vall d'Hebron, perquè tenien oncologia. O sigui, sempre et donen excuses, diguem, que són mentida. Totes les miris, però no les miris, sempre t'han anat dient mentides. O sigui, volen destrossar l'ICS perquè volen privatitzar, i prou. El tema de la venda de les dades sanitàries, que suposo que també el coneixeu, el tema del BIS+, no? Diguem que després ho apunto, tant en un com en l'altre, diguem, hem aconseguit, diguem, les lluites que hem tingut a Catalunya sense tenir marea blanca, perquè pràcticament han sigut anteriors,
diguem, és lo d'aturar el Consorci Sanitari de Lleida, però ho va fer la Marea Blanca de Lleida, però la Marea Blanca de Lleida no és una Marea Blanca típica, d'aquestes que explicava l'Otonio, no? La Marea Blanca de Lleida ha estat una cosa molt participada per tots, per tota la gent que s'ha mogut i ha rebut el recolzament solidaritat de tot Catalunya i hem aconseguit paralitzar el Consorci Sanitari de Lleida. Això és un èxit molt important. Feia molts i molts anys que no s'aconseguia aturar un projecte privatitzador d'aquesta mena. El tema del Visc+, el tema de les dades, és un altre. Diríem, ells anaven a fer-ho tant sí com no, amb informes contradictoris de les entitats de bioètica, per exemple, la de la Grifols i la del Comitè Català de Bioètica, deien que estava bé el que feien, però va sortir la gent més combativa que hi ha al Comitè de Bioètica de la Universitat de Barcelona i va cantar les 40 i va dir, escolta, no, les dades anonimitzades es poden desanonimitzar, diríem, això no té cap seguretat de que després a tu no et vinguin les mútues a dir, no, vosaltres no, vostè no pot, no l'acceptem perquè ens hem enterat, però hem vist les seves dades i hem vist que té això i això i això. Entens? O que et truquin les mútues, vingui a afiliar-se perquè no l'hem vist que està molt sa vostè amb les seves dades. Entens? Diríem, això no... I això, de moment, ho hem aturat també. I després, per exemple, hi ha altres exemples, diguem, el cas de la privatització de l'àrea bàsica de l'Escala, aquí us queda molt lluny, però l'àrea bàsica de l'Escala és gestionada per una fundació, o sigui que hi ha una fundació municipal, diríem, o sigui, ja semi-privatitzada, però li van donar a una multinacional, a la multinacional Eulen, que no sé si sabeu que el seu jefe d'estat, a què no ho saps, el seu jefe, diguem, va tenir un premi de la fundació Azteoi. De Azteoi i de Rockefeller anteriorment per estar en contra de l'Obama. Ah, també? Aquest no el sabia jo. Este no estava... No, però avui dia, aviam, Eulen és una empresa típica, diguem, afavorida durant el franquisme. Les tres primeres que se hicieron aquí fueron com era, Jolet, Bingo i Centelles. Les tres primeres cap que se fijaron así. Sí, però no, però ara, diríem, ara la invasió de les multinacionals és molt greu. No. No, però ara... I el Boi Ruiz, Santa Tecla, Argentina. Ah, no, sí, però això és més dur. Sí, sí, els escàndols aquests. I el Gans de l'Argerada aquí. O de Salta, o de Salta. No, però aviam, el que em referia és que, diguem, s'ha aconseguit aturar i tirar enrere un concurs que donava la gestió d'una àrea bàsica a la multinacional aquesta, gent de la neteja, del negoci de la neteja, com hi ha les constructores, el Florentino Pérez i totes les constructores que tenen serveis de neteja, que intenten entrar, com s'ha acabat el xollo de la construcció, ara el xollo de la sanitat. Bàsicament comencen pels socios sanitaris o comencen per serveis, diguem, de segona, com el menjar o la neteja, després van els gasos medicinals, diguem, amb el transport sanitari. És un altre exemple d'entrada de les multinacionals. I en aquesta llei que ara proposa, diguem, el Comín, estem molt en contra d'ella per tota una sèrie de coses, però en canvi hi ha una gent que demanava que es fes la qüestió de... Ara valoren molt, diguem, en els concursos, en les adjudicacions, valoren molt la part econòmica. I què passa? Que les multinacionals poden rebentar preus. Llavors hi havia gent del tercer sector que deia, escolta, no, per què no valoreu el que portem fent?
entitats de, sense ànim de lucre, que tampoc no diem que les coses han d'anar per entitats sense ànim de lucre, ni molt menys, però gent que portem fent-ho durant molts i molts anys, perquè no valoreu l'experiència més, per exemple, les condicions tècniques que ofereix, diguem, les propostes d'atenció sobre la feina que aportem a altres entitats. Home, jo també he donat compte, havent participat com he participat a la denúncia, diguem, del transport sanitari de Catalunya, que són els de les Salmos de PortAventura, de la família Bonomi, que ha agafat el transport sanitari a Girona i a la Catalunya Central, no? Aquests són els mateixos de PortAventura els que van regalar, després de l'adjudicació, just després de la adjudicació, van regalar una UCI pediàtrica a Sant Joan de Déu. 3 milions, o sigui, el 3%. Ni més ni menys, no? Diríem, doncs, què anava a dir? Diguem, aquests estan, diguem, van donar, la setmana que van donar un preu superbaix. Van donar el 3%, diríem, i ara ho estan fent pagar els treballadors. Contractant, diguem, reduint el nombre de conductors de les ambulàncies, diguem, la mesura de seguretat que feien, que el conductor, diguem, l'acompanyant del conductor també, o el conductor també pogués conduir, diguem, això ho treuen del mig i agafen estudiants en pràctiques, a sous de misèria. O sigui, rebenten preus per, diguem, precaritzar tota la qüestió, a part d'incomplir contractes, etcètera, etcètera, no? Diguem que això és molt de delicte, no? Bueno, aviam, llavors em pregunto qui són els beneficiaris de tot això. Bueno, parlo de les excursions, el que representa com a excursió les llistes d'espera, s'exclou una part de la gent, que s'esperin, i si es moren, que es morin. El tema de la cronicitat, recordeu el tema del malalt crònic avançat, diguem que era, diguem que volíem compensar econòmicament els metges, diguem, per catalogar malalts, diguem, donar-li la categoria d'això de malalt crònic avançat, perquè ja implicava, diguem, portar-lo, diguem, a un sociosanitari de més baixa qualitat on no, diguem, d'alguna manera, una mena de condemna a mort, diguem, aquesta. La pregunta del qüestionari era, vostè com a metge, diguem, pensa, diguem, li semblaria estrany que es morís en els propers 6 mesos? No sé si heu vist o no això. Doncs, bueno, és més, els metges de primària els preguntaven, no? Llavors, els posaven l'etiqueta MAC, malaltia crònica avançada. I clar, el nivell de tractament ja era molt més baix. El soci o el que era l'hospital? Aviam, coses d'aquestes ja, la tira. Bueno, això parlo del tema de l'ICAM, diguem que no poden donar les invalideses. El tema de les malalties invisibles, com aquestes del fibromialgia, etc. No? Després parlo de la corrupció, faig una passejada pels temes de la corrupció doncs, que hem denunciat amb el David Vidal, amb l'Obama, amb tota aquesta gent. Els casos i més casos, diguem, el tema de la transparència, diguem que de nom diuen que sí, però a la pràctica no accedim encara diguem, a dades importants, no? El gerent seguim sense saber-ho amb claredat, perquè diuen coses contradictòries i tenim casos de mals, avui de gestors que sabem que cobren dietes i no surten els papers de la transparència. Llavors parlo de les etapes de la lluita. Una de les coses que em pregunto i diem que poder és polèmica, clar, que diguin, és el tema que jo el que em plantejo és, diguem, quina solució hi ha tot això, no? Jo crec que, diguem, amb les lluites que hem fet, diguem, hem posat, i amb les denúncies de corrupció, etcètera, hem posat en qüestió el model sanitari. I això ens ho volen amagar. Diguem,
O sigui, hi havia hagut a nivell parlamentari tota la comissió d'investigació de la... diguem, un llarguíssim, no recordo el nom que tenia, eh? On van anar 34 persones, no tant persones, a declarar, eh? Diríem, no es va treure res, però es van sentir moltíssimes coses. Va haver un debat el 2015 en el Parlament, on com a mínim la CUP, menys l'Iniciativa, encara no hi havia, no hi havia els Comuns, però diguem, va quedar ben clar, diríem, que es posava en qüestió i que volien canviar de model. Van inventar el Pacte Nacional per la Salut. Primer tots els partits, tots els sindicats i tal, van anar marxant i es van quedar Convergència i Esquerra per no deixar sols els de Convergència. La veritat, diguem, si va fracassar, va fracassar. I ara estan en una nova ofensiva, amb la creació del Cercle de Salut, amb els mòmios de sempre, de tota la vida, s'han posat els mòmios de tota la vida, i el Comín, encarregant un estudi al Vilardell, al Vicenç Navarro, al qual li donen el tema més inofensiu, que són els determinants socials de la salut, però que clar, no és aplicació directa a la sanitat. I el tema del model sanitari li donen al Manel Peiró, que és el president del Banc de Sang actual, que és la persona més neoliberal de totes i que ja ha dit clarament que pot haver sanitat pública amb gestió privada. I que això de la universalitat comptem que diners per tot i per tothom no hi ha, no n'hi haurà. Entens? O sigui, i posant, diguem, demanant estudis a aquests tres estudis i prou, diu que ja estem fent el procés constituent. I el Marx diu, escolta'm, procés constituent, diguem, es tracta de fer-ho entre tots, no? Diguem, si s'ha de fer un procés constituent. Vaja, jo el que veig és que, diríem, les mogudes que hem fet han paralitzat projectes que tenen i han demostrat que tenim una força i que aquesta força va encaminada a canviar el model. Cada cop ha estat més compartit i que això no ho poden negar i ho estan intentant tapar amb aquestes coses, no? Llavors, clar, jo per mi veig que és el moment. És el moment d'agafar-los la paraula i dir, fem procés constituent però fem-ho bé. I aquí, diguem, es posa en qüestió tot. No només, diríem, el que diguin aquests tres que els has encarregat un estudi, sinó tot. Diguem, si volem el model més privat o més públic. I això ha de quedar molt i molt clar. I no sé si la polèmica teva anava per aquí o no, perquè potser va més per la part sindical. No, va per aquí. Que és el plantejo. Aviam, jo el que plantejo, acabo amb això, com diem, diguem, jo el que proposo, diguem, que això no ha hagut una sintonia sindical, per exemple, és el que parlava al començament, això de que treballen d'unificar entitats públiques i semipúbliques, vol dir unificar personal laboral i estatutari, i llavors, diguem que jo crec que tots hem de canviar el xip i dir, si volem aquest nou model, que jo crec que el podem aconseguir, potser perquè tinc ganes abans de morir, m'ha d'haver un canvi, l'haurem canvi important, però jo crec que es pot. Aviam, l'hem posat en qüestió com mai, mai s'havia posat en qüestió el model sanitari com està posat ara. Mai s'ha discutit tant i mai s'ha dit tant al carrer i en els mitjans, que volem un altre model. Llavors, diguem, és canviar el xip que els treballadors i els sindicats, que no hi estan d'acord amb la consigna nostra de sempre, que és una sanitat, un conveni, doncs hi ha qui encara no està d'acord i posa, diguem, pos en els treballadors de dir, oi, no, jo amb aquell no vull treballar perquè tal i que qual. Però aviam, és dir, diguem, quan anem a treballar junts,
pels nostres rugues i que tindrem les mateixes condicions laborals, perquè nosaltres ho volem. Entens? Diguem, tindrem el mateix, diguem, serem treballadors públics tots, perquè en realitat ho som. I ja està bé d'aquesta separació entre estatutaris i laborals. Diguem, pensa la idea de crear algo nou, que jo crec que es pot, simplement això. Però si van fer aquí uns plans funcionals, que ara els hem de tirar, perquè ara estan preparant uns altres, estan preparant uns altres plans funcionals, els metges de la Tecla, la Bèlgica 2023, el 2023 de la Tecla, els metges de romansos, no sabies qui pagava, qui cobrava, sí que sabies. Sabies que hi havia pacients que es feia el preoperatori jo 23, si li feia les proves, l'operava un metge pagat per jo 23 a la Tecla, i l'àxia de la Gerard i els capellans eren els que cobraven, que són els que... Això no és prou. Jo puc estar d'acord, que una unitat de quemats a Tarragona no fa falta. A tot arreu de les quemats és molt cara i tampoc té tant de quemats a Tarragona que s'ha de fer la primera cura i cap a Barcelona. Però també estic d'acord en que què quan els pinten dos UCIs a Tarragona? Què quan els pinten la UCI a la Tecla? Però dice, sabeu, una UCI potent, la Joan 23. Una UCI potent, la Joan 23. Llavors diuen que els centres doncs, poden ser, que ens facin, si hi ha dos hospitals, com fas de més cirurgia, això m'ho està d'acord jo, però sempre públic, sempre de l'ICS. De l'ICS, o si no li vols dir, dius-li com vulguis, dius-li com vulguis. Però tots aquests són els negres neoliberals que estan on estan, gràcies a tota aquesta unitat de l'època nostra, com Pujols i companyia, dius, hòstia, resulta que són en l'aspecte que són millor que els feixistes. A mi em va dir un dia a Ràdio Sant Pere i Sant Pau, cullat de la Lluent, que són tota l'antropologia, no sé què, ara t'ho fa de públic, perquè l'Ix és franquista, perquè l'Ix és franquista, perquè no sé, dic, para el carro, i se'n deté quan es vol. Dic, a mi no em vingués parlant, a mi porten datos. I puc dir que avui hi havia 30 persones a l'urgència d'esperar a Joan Mirides, jo d'això et puc portar. I que se'n deté quan fa negoci, tal que fa negoci, d'una forma o d'una altra, dius que no el pot tenir beneficis, però el beneficis és com els té, el sol de Valgerà i companyia. On s'ha vist una ciutat com Tarragona que tingui el cementari privat, me cago en Déu. Que tingui el cementari privat, el cementari de la Fundació Santa Tecla. I clar, llavors, en este monstruo que tenim aquí, claro, quan vas tu a estar, tots els delegats que han passat per allà, menys l'Odar, tots han sigut al metge Tecla. I me l'ha Gerà, però el jefe supremo, després, metges que després trobaven les excedències, clar, aquí, aquí havien d'afavorir això, perquè això ja, entre que va estar aquí el Joan Miquel Nadal, que és tot el que explica el Ramon aquí, el Joan Miquel Nadal, que era de Convergència, i es van partir la província. Santa Tecla i Vilaseca, que era a Barcelona, i el tripartit de Reus, perquè la primera experiència del tripartit va ser Reus, el tripartit de Reus va muntar la festa i es va quedar cap a l'Aragó i cap a Castelló. Agustí, l'últim disparate, por favor. Vaya usted a Santa Tecla, lo operarán. Si la operación le sale mal, el cementerio es nuestro y dos misas por el mismo problema. Escolta, una resposta a això de dir que l'Ix és franquista, que això ho va... Una resposta que te dono. Diríem, perquè... No, però hi ha una que he vist jo després, ho he llegit després, que no he escoltat el llibre, però el model sanitari català és franquista. Diguem, el que va fer és continuar l'obra del franquisme de fer pocs hospitals aquí i concertar per salvar la privada. Això és el que va continuar fent després Convergència, continuar amb el que s'havia fet en l'època franquista. O sigui, el model sanitari català és el que és franquista. Sabem que la Seguretat Social va inventar l'Ix de Mussolini. La Seguretat Social va inventar l'Ix de Mussolini, però tots nosaltres, els nostres pares, han estat lluitant per tenir uns ambulatoris dignes que és l'altre rota. Però a Tarragona no hi ha cap. A
Los ganchos de la EVA. Hay ambulancias para portar la gente de estos carros, de estos barrios a los ganchos. Los ganchos de aquí de la EVA. Hay casas ambulancias que ya les vendrá, cuando venga. Si la atención primaria, cuando llega al hospital, llega. La ambulancia con esa. Lo que diría el Pedro de la medicalización. Como això està dividit persones, un noi va tindre un accident de tràfic i el van portar primer el vídeo, després com tocava la tecla, el de la tecla. Li van portar el disquet i van dir que com el disquet no el podia obrir, li van repetir totes les proves. La radiografia, i cobrant. El van irradiar, el van fer de tot, però clar, els capellans cobrant. Què més us ha suggerit? El que és molt interessant, el que passa és que és on no està el Manel, el que m'heu dit, la simbiosi, els treballadors sense els usuaris, no res, i l'usuari sense els treballadors, no res. Si no es aconseguís una unió de treballadors i usuaris, això dic, jo tenia moltes discussions a les concentracions que fèiem allà baix el 2011, Quan passa, no és tallar la carretera de Sant Pere i Sant Pau. És la simbiosi, del usuari i treballador és bàsica. És bàsica i això, per desgràcia, no ho aconseguim en molts de llocs. Les grans manifestacions que vam fer aquí a Tarragona, pels serveis públics, quan la plataforma estava en ple nou, allò, no em refereix més. Després, l'homodinàmia, per què va tenir falta l'homodinàmia? Primera, és el matxaconament que vam fotre per 5 anys i matxacar i per què la gent ho va viure? A veure, si han deixat aquells de la universitat, l'Armengol i el Cau i els treballadors, el Cau, el Cau és de l'allat, no? El Cau és de l'allat, el Cau i no és de l'allat, però han demanat 13 anys. En una ocupació d'un ratet, en altres, quan el que m'han fet dir, la gent diu que fos allà. Però, clar, vam estar 5 dies allà dins, menjant, dormint, i que no sortien, rodejat de mosses, però, clar, és que la gent se'ls menja. És que la gent de Tarragona, si us toquen un dit, se'ls menja. Però quan va arribar la manifestació, que la gent va dir que volia entrar, que va ser quan van trencar bloquets, perquè no volia saber sortir. O sigui, tu estaves dins, te portaven menjant, no volia saber sortir, o sigui que... Sí, però tu m'he refer. A nuestra lucha de los que estábamos ahí encerrados, los que nos encerramos otro día. Si no se muere el poliombre farmacéutico, nos quedamos encerrados hasta que nos pudieran. Los farmacéuticos se habían muerto cuando nos encerraron. Y hubo más muertos en la parte farmacéutico. Hubo más muertos, lo que pasa es que nos enteraron. Li van dir a la família que denunciés i no ho van denunciar. Allà en el farmacèutic va ser la nit de Nadal, la nit de Nochebuena, era un home molt conegut a Torreforta, i llavors, clar, però hi havia un treball fet. Hi havia un treball fet, i el que feia durant. Si no hi ha treball fet i la gent no està mentalitzada, perquè la gent ni sabia el que era la hemodinàmia. Hasta que la sola van trobar l'informe que era el sèrbic i van començar a matxacar, la gent no ho sabia. Però la d'això és que a Lleida de Girona no es va fer res contra l'hemodinàmia, perquè no va haver-hi televisió. Després se va, ara l'estavi, l'estavi que són les vàlvules aquestes que fiquen els pacients que no es poden operar del cor, ara es feia aquí a Girona. Ara se va reunir els poders fàctics de Sant Pau i els cardiòlegs, els jefes, li van menjar el cop al comín, i ara ho han portat tot a la metròpoli. I les colònies, ve a ser Girona i Tarragona, sense gat i sense tavi. Però clar, això no és causa de mort. O sigui, te fiquen la tavi aquí o te la fiquen més tard, no és causa de mort. Com l'angioplàstia, això és... Jo penso que és per això que el dolor és tavi, que el tavi ell ho va... ell ho va denunciar al diari. Jo crec que no estàs consciente, però que...
que un delegado, ¿cómo se dice?, un gerente de Juan 23 no nos dure dos años, ni tres, algo estaremos haciendo para que el día no se vaya. A ver, esto es una táctica. Que tengo que ver, de que los dos, y yo decir, los gerentes, lo gerente ahora es un. Lo gerente de l'Hospital Hospitalar, no ho podem dir, oblida't de dir-ho, o de l'Hospital Hospitalar, el gerent de l'Hospital ara és el que va fotre el solap de fora, va desfresar mig solap de Girona, lo graciós del Gràcia, i el tenim aquí. I aquí el Gràcia. Teníem aquí el Gràcia. I el se capta de que l'enunciat del solap, la denúncia, i el se capta que ell ho va treure a Girona, ho va treure que l'estudia a Girona. I per què hem tingut del 2011 ara tres gerents? Perquè no l'hem parada, no. Perquè des d'arriba de la conselleria que eren que van donar els gerents com els militars van a Melilla. I van tenir que acabar primer per subir a la península de Sargento. I van a fer tesos. I van anar a estar tota la vida aquí, manant, i amb sus hermanes. I totes les influències, que no això, perquè volen després a l'ix. Perquè no n'hi ha cap, dins de la lògica aquell, algú d'això. El primer que teníem, el Mitjanes, aquell que era de l'Opus, aquell que era de l'Opus, aquell se va enfrontar a la Gerard, per això va fotre l'Iri. Aquell se va enfrontar a la Gerard, i aquell li va reclamar el pago que la Gerard deu 500.000 euros a Joan 23. I el Pere, el Sede Moriós, el fill de puta resta, ho han deixat perdre. Perquè jo li dic a cada junta personal, li dic, què passa amb el bon que té la Gerard d'Atos? Se'n va tenir la molt deu de proves del 2004, 500.000 euros. I és tot de l'Opus, el Pus, el que ha fet, que el van fotre fora perquè és un fatge de l'Opus, però no és del partido i no el tenen controlat, per això el van fotre fora, i anava a la seva bola i es va enfrontar amb el Gerard. I clar, com el Gerard i el partido, i d'això a això, el van dir a Rochester, lo fotem al dia de Calidi, i el van fotre per a Calidi. La tàctica de canviar els gerents és perquè no hi ha un projecte de continuïtat, que no ho veus, que no és perquè siguin uns inútils. Tot el que no sigui habituat a la Gerard ho fotran fora. I a Girona el canvi, són els mateixos. Lo Gràcia és de Girona, ara ve aquí. És que tots els noms que et sonen, si tots sonen tots els noms, són els mateixos. Això és un remor, ho saps? Si no està, si ve van a Girona, després van a, doncs pugen a Can Ruti. A Gerard, padre, no el que hi ha ara, padre, cogió todos los papeles que había en Santa Tecla después de la República, miró a ver por qué moría la gente en las cárceles y eso, y se ha perdido. No sabemos cómo cayó la gente aquí en las prisiones. No se saben. Esos datos que estaban ahí, que se llevó los documentos, eso el padre de Carta de Vida y algo, el padre de este, se llevó los documentos, se los llevó para estudiarlos, para hacer un libro, hizo un libro, y no ha devuelto los documentos, no están. Eso es Santa Tecla, ahí está. Por lo tanto, tenemos otro problema en Santa Tecla. Sí, pero la táctica de los gerentes de l'ICS no es porque lleguen los niños, es porque... Los mismos, ¿eh? Se han perdido los libros de los años 40 y 50, de cómo moría la gente en las prisiones aquí. Se han perdido, ya se los llevó para hacer un libro, que lo hizo, que está hecho. Pero los documentos en los que se basan, ¿dónde están? Ara, l'altre dia, a la reunió de Saragossa, hi ha una proposta que has donat, que a mi em pareix molt vàlida, per a trencar les llistes d'espera, fer un turno de tarda, un turno com de matí de tarda, però de consultes, de proves, tot això. I jo, i a part, tornar a fer la campanya de la privatització humana. Ja vam fer ara fa 3 o 4 anys, si vos recordeu, aquí vam fer una manifesta filó aquí a Tarragona i tornar, perquè és que tot està vigent. Tot està vigent, tot allò, el munt de papers que se van fer, que vam repetir, tot està vigent. Llavors s'hauria de conscienciar, parlar primer i informar la gent. I si aconseguim informar la gent, la manifestació sortirà bé. Però si no aconseguim informar la gent, la manifestació és... I una altra cosa que jo també no veig gens clara és que quan van derivar els pacients a Santa Tecla, perquè per reduir la llista d'espera a Santa Tecla, jo vaig dir que si estaven en obres els quiròfanos, jo li vaig dir al delegat, fot un turno de tarda i un turno de operar de nit. Diu, por encima de mi cadàver, va dir.
que de llet no es... Què vol dir que de llet no es pot operar? Que no estan fent, no estan fent per la nit, no fer les operacions d'urgències, no estan fent ressonàncies mancats de marxes del matí i estan, estan allí perquè és privat. I va, no, no, no podeu. Jo, els metges, tot això de les guàrdies ho acabaria. No pot ser que una persona estigui 24 hores treballant. I si està 24 hores treballant, no pot, no pot rendir. Els metges a turnos. No anem a tornar a turnos. Torno de matí, torno de tarda i torno de nit. Els metges a turnos. De fotre 24 hores i després un xup al president. Però tu ho dius, de Font 23. Tu eres médico de Font 23 o anestesista de Font 23. Tu operas por la tarde, por la mañana. Si tu no quieres toque, lo siento. Pero no te puedo decir que un prestado laboral a Santa Tecla. Ahora me llamo el cirujano y que me haga la operación difícil allí. ¿Por qué no tienen cirujanos cardiólogos? Lo que pasa es que una cosa, cuando se paró... Ahora cuando han hecho eso de que han cambiado todos los quirófanos, lo han hecho nuevo, están en urgencia, toda la gente, todos los médicos, aunque era serio. Claro, hacían peoradas, pero es que las incompatibilidades no tienen que nada, no es como son ahora, que es entre pública y pública. Incompatibilidades, porque fase pública, que fase pública, y que no fase privada, porque... Encara més perniciós, el que té la consulta, diu, que aquí s'ha d'esperar a 20 de la tarda, amb sus germanes, i si convé després li farà la prova, li farà la prova, a les 23, i el podrà. Però Ramon, és més perniciós, perquè treballar un empleo a dos costos públics és dolent, però jo penso que això és pitjor. Eso es prestamismo laboral, que decía antes, tú estás trabajando en tu puesto de trabajo, tienes tu salario a tu hora en tu sitio. No, no, aquí no trabaja, ahora trabaja a la otra empresa, No, ya lo van, que van por la tarde cobrando más, y van por la tarde haciendo un empleo, hombre. Que los planes funcionales se van a acabar. Això ho saps que van a acabar. No sé, no. No, estan preguntant-se nosaltres, però no es va a tant que funcionava. Bueno, no se va a saltar de clar, però el consorcio se ha acabado. Se ha acabado, però te lo harán de otra forma peor, entre las Reus y entre las todo. Pero de momento está parado porque está preparando lo otro. El Comín, que dices tú, no es tonto. Comín está fent lo mateix. Perquè el Boi Ruiz, qui va fer la llei de Vic? La Marina Gerri, i el Boi Ruiz ho va aplicar. El Comín, això de cara a qual que féssim pública als hospitals privats. Això és una aberració, això que és el que hi ha, que aquí hi ha, no sé si voleu firmar, i afectar-vos. No sé, no sé què penseu a fer. En Zaragoza quedar-s'hi seria bona en termes mobilitzacions. Sí, però, la proposta era, la portàvem el nom aquell de Cas Madrid, era tornar a reprendre la campanya de la privatització Mata, però abans de fer una manifestació que estigués donant-nos un temps de fer la gent, és que si fem una manifestació per anar a tot lloc i fer una serpenta de després... La gent s'implica quan els estigui. Que l'última... Va, és que si t'ha passat aquí, o seguir-hi, si no... Hi ha puntos que, això sí, si a ellos les parece que són els que ho han escrit, que són molt interessants, que se podrien, incluso reducir i dar informació un poc més concreta. Porque a veces, o más impactante, ¿no? Quizá que más dura, porque es que si las cosas banales la gente, bueno, si no me pasa. Que sea concreta no significa que no pueda ser dura, pero más que sea un poco más y hay puntos que son muy interesantes de darnos a conocer. Nosotros tendríamos que hacer, trabajar el libro, vale. Y esto que intentar hacer... Si a ellos les parece bien, porque necesitamos unos que los... Hombre, claro, que por parte de la gente de Reus, en escenas, vídeos... La gent de la Unió tenia un vídeo que em va anar... Algo que t'ho comentava, que va animar-te molt a l'adhesiu, que no, que es va donar aquí. És que hi ha que buscar el modo de hacer que la gente se implique un poco. Porque es que las últimas manifestaciones... A veure, la marxa de los barrios que vivim. La otra, tuvimos dos desgracias. Puto fútbol, que jugaba al Barça, y que amenazaron a Bor. Al principio se arregló un poco, pero había una gente de fuera que era aquí. Y había presidente de autobuses, de Lleida, de Tortosa, de... Sí. Que hay gente aquí. Sí. Llavors, lo que pasa es que ara va a treballar. Però llavors, han d'anar coordinats en los de Cas Madrid, en los de la plataforma de Saragossa, en los de Sevilla, en los de Llor, per a fer un treball i coincidir com una altra vegada. Doncs bueno, se va fer el que es va fer, però vam coincidir les fetges a Madrid
El País Basc va fer la Noguera, aquí a Tarragona, aquí a Catalunya va fer Tarragona, perquè era el lloc que hi havia més, més condicions. I això. Si algú vol un llibre, val, i si algú vol una samarreta, val 6 euros. I seguim debatint, es podrem anar a menys quart, perquè no perquè no tinc ganes, però és que el Garito Oeste, a les 9 que em vaig, i, la, i el tio aquell estarà de tot el seu som. Se quedarà en tot el que vaig. No cobrin tant. Pues yo estaba Sí. Trabajo en esta rama, yo algunos me conoceréis ya un poco. Sí, no. Lo que se mueve muy bien hoy en día son los vídeos así en formato cuadrado. El GIF, ¿no? También más vídeos impactantes que suben en formato cuadrado en el Facebook, con imágenes, pues yo sé, la señal de fondo y con cifras impactantes. Textos muy cortos, hay que dar una música que se pueda dar, pero... Y eso se comparte rapidísimamente por las redes. Sí. Sería muy interesante hacer algo así. Es que hoy en día parece que funciona eso. Claro, eso si no... Los papeles, ya la hace libre. Está muy bien porque da un montón de datos, además está muy bien tratado. Los datos que se puedan dar, claro, que se puedan mandar por todo. Claro, no, pero se pueden coger cosas que están bueno, para la señora, ya no sé yo.